Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing, población en aumento. Estamos ya en nuestro día 15, nuestra vida virtual en el pueblo de YouTube. Y vamos a cargar la partida ya que nos recibe Marcial. Vamos a ver. Casi las 11 de la mañana. Siempre suelo jugar en este rango de horas. Vamos a ver. Bueno, hoy no nieva. Qué desgracia. Bueno, tenemos una carta de la Academia de Artes Decorativas, si mal no creo. Efectivamente, aquí la tenemos. Los mismos puntos de todos los días. Dejamos eso ordenadito. En este pueblo tienen una fijación muy extraña por las trampas. En la franja 4 he enterrado mi trampa. No sé por qué. Se me iría la olla. El que la encuentre se la queda. Tanto para bien como para mal. La franja 4... A ver... La franja 4 es esta. Toda esta. Vamos a buscarla. Ya tenemos cosas para hacer esta mañana. Antípoda. Que no se caiga ningún vecino. Que no nos caigamos nosotros. Aquí está. No. Ah, claro, ayer nevó, con lo cual salen giroides. Cuando nieva, salen giroides. ¿Imagináis que ahora me caigo en la trampa? Sería muy denigrante. Voy a ir con mucho cuidado. Vamos a pescar ese pez, ya que estamos, ¿no? Hay que preguntar el precio de los nabos. Cuando nos los vendieron muy caros. 20 vallas, quiero recordar. Un ayu, creo que es. No, un ayu, no, un cacho. Un cacho pez. También hay que ir al museo. Se nos ha metido ya entre ceja y ceja lo de ir al museo. Nada, aquí no hay trampa ninguna. Ni trampa, ni cartón. Mucho pez, no quiero pescar mucho porque solo tenemos dos espacios. No, por aquí nadie más. Hay peces tan grandes. Mira, por aquí va a estar. Esta va a ser. Esta es la trampa. Y como le ha puesto Filberto, vamos a intentar hacerle el ojo por ojo, diente por diente. Filberto, hola Filberto, cariño mío, amigo y hermano. Hola, no te vayas corriendo, tonto. Si te vas a tragar la trampa igual. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Qué daño! Me he roto un dedo. Seguro. Es genial porque es su propia trampa y se la ha tragado él. Y ha ido directísimo, directísimo. Ha ido corriendo, la ha visto y ha dicho ¡voy a ella! Y se la ha tragado. Buenos días otra vez, Titanic. Sí, ¿qué querías? Vaya, Titanic, mírate. Eres un auténtico coleccionista. Yo no soy capaz ni de localizar tu carpa en mi enciclopedia. ¿Puedo quedármela? ¿Qué me dices? Te daré un papel nublado a cambio. Venga. Muy bien, trato hecho. Ahí va. Así de cerca se ve muy grande. ¿Es comestible? Sí, las carpas son comestibles, creo recordar.
Ahora sí, vamos a pescar algo. Mira, por aquí un pececito grande. Se lo está mirando Antípoda y si lo pescamos, pues probablemente nos aplauda. Ahora, que se meta la boya bajo el puente, sería una muy buena opción. Por favor. Vamos, está ahí, tienes que verlo. He pescado un barbo. A ver si nos afeitamos. Por cierto, que hoy a mí me toca afeitarme. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Hoy tengo ganas de llenar el museo de peces. ¿Por qué no? Va a tocar la hora. Vamos a cambiar la hora. Vamos a cambiar el... Ay. Un cacho. Vamos a cambiar la sintonía de la hora, el tono, la canción, la melodía del pueblo. Creo que no se me ocurren más sinónimos. Vamos a ver. Tenemos la canción de Navidad. Que si la queréis copiar, aquí está. Pues ponéis el vídeo en pausa y la copiáis. Pero como ya no es Navidad, hay que poner otra canción. Así que... La estoy improvisando, no sé, voy a borrar todo. Borrar todo eso está de clase, sí. Vamos a ver, un momentito. Probar era esta. Bueno, va la cosa bien. Tutitu, tutitu. No. No, es un tono más bajo. No, es algo así. Esto es un problema porque no me sé la canción que quiero poner. Un momento. Thank you.
es esto de improvisar? No, a ver, la canción que estoy intentando poner es la de Animal Crossing New Leaf, el tono de, bueno, el main theme de Animal Crossing New Leaf. La tengo más o menos pillada, pero me falta estas notillas, tres notillas, que no me cuadra. Ti 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 ti, algo así era. Es que me faltan notas. Ahí está. Más o menos, la tenemos ya. Ole, ya está, ya está. Aquí la tenéis, la canción de Animal Crossing New Leaf, por si la queréis para vuestro pueblo. Do, la, sol, fa, sol, mi. Carita sonriente que indica que se alarga la canción. Es a dos tiempos. Res, do, sol, do, si, do, sol. Y otra vez dos caritas sonrientes. Así que estar, sí. Nunca había estado Animal Crossing población en aumento más actualizado. Mira, tenemos aquí. Ay, la leche. Vamos a tener un problema, ¿verdad? No, con suerte no. Con suerte sí. Lo cambio y lo meto. Vamos a ir a enviar cartas al este, a la oficina de correos. Tenemos tres cartas para enviar y un stack de tres. Así que nos libramos de tres cartas y de una vez nos libramos.
Me ha salido bien, me ha salido bien. La cancioncita. Y así nos libramos de este staff de tres que tenemos allí, debajo del pez. Ay, me ha salido bien la canción. Lleva nieve o haga frío, Arturo entregará tu envío. Vamos a pagar un poquito de hipoteca, ya que estamos. Matamos dos pájaros de un tiro. Me quedo con 1.500. Aunque podía haberlo pagado todo lo que tengo. Porque como voy a vender en Tom Nook, en Tanuki si sea. Vamos a ver, miramos un momentito el mapa. Patty, tenemos nuevo vecino. Madre de Dios, cuánta gente viene hoy al pueblo a vivir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vecinos. Nunca había visto yo un número mayor de vecinos a 9 en Animal Crossing, población en aumento. ¿Será que tenemos suerte? Así que vamos a ir a conocer a Patty, ya que estamos. Pa, pa, pam, pa, pam. Vaya, esto nos va a llevar un rato. Uno de mis perros ladrando. Vamos a ver. Correcto. Patty vivía. A ver el mapa. Patty vivía aquí. Cruzar el puente y ya está. Voy a encontrar el puente. Ahí está. ¡Oh, no! Se nos ha ralentizado. Vale, soy lado de su casa. Y nosotros vamos en busca de una nueva amistad. Que ojalá y no esté dormida. En casa. Pero a Patty yo la conozco, sé cómo es en forma física. Así que si la pillamos por ahí, porque a Patty la he tenido yo ya en más de un pueblo, es un vecino común. No es extraño como podría ser Elvis. Elvis es un vecino muy conocido, pero es un vecino que extrañamente va a vivir a los pueblos. Es el vecino que tiene los tronos en su casa. En los mercadillos o que los puedes comprar o puedes hacer que los acabe tirando a la basura. Oh, mira, mil vallas enterradas. Take, shut up and take my money. No, déjame. Mil vallas, pero no es un lugar bueno para plantarlas. Una pena. Oh.
fósil. Vamos a ver qué tiene Nuki hoy en su tienda y a vender. Bueno, no, no vamos a vender todavía. Vamos a ir al museo a dar este cacho. A ver si la carta, no recuerdo yo si la tenía donada. Ups. Ay. Por cierto, que ya tienen que estar los melocotones. Los malacatones. Ya tienen que estar listos. Relistos. Para la acción. Bueno, aquí uno que plantamos. Pobrecito de él. Vamos a plantar unos poquitos más. Uno lo vamos a plantar aquí mismo. No, que si no, no tenemos espacio. Ya quisiera yo. Mirad. Oh, qué bonito. Aquí. Y así corregimos el problema. Vamos a ir a por más melocotones. Lo enterramos. Ah, no, por aquí hemos plantado uno y se había muerto el melocotón. Árbol del melocotón. Los melocotones no se mueren, se pudren. Y ya está, ya no tenemos más melocotones que plantar. Vamos a volver al vertedero porque habían cositas que se podían recoger. Y ya sí, vamos al museo a donar esos elementos, peces. Aquí estamos, en el museo de YouTube. Quiero ver a ver si tenemos carpa. Eso no es así. Sí, parece, tenemos carpa. Carpín. Salvelino. Salvelino.
carpa. Tenemos carpa. La carpa de por lo menos cuando la tenemos. Vale. Barbo. No aparece. Así que vamos a empezar a donar pececitos. Oh, qué bien suena la canción de Animal Crossing New Leaf aquí. Vamos a ver el cacho. Un cacho pez. ¡Excelente! Se me va la voz un momento. Un cacho, creo. ¡Ah, sí! Se conoce también como trucha de montaña. Pero si no es una trucha, absurdo. En todo caso, me ocuparé bien de este ejemplar. Palabra de búho. No te lo comas. Tienes mi más profunda y sincera gratitud. Parecía, en un momento parecía que me iba a dar un abrazo. Se me ha ido el mando. Pero está funcionando, así que... ¡excelente donación! De inestimable valor nos has traído. Vamos a donar el barbo. Ya veo. En esta colección ya incluye un barbo. Un ejemplar magnífico. Sí, la memoria no me falla. Ese pez en concreto fue donado por ti, ¿verdad, Titanic? Oh, agradecido, pero no tengo afición al pescado. Digamos que ofende mi sensibilidad olfativa. Luego me disculpes, pero he de devolvértelo. No obstante, te deseo mucha suerte en esa pesca tuya. Parece que me va a dar un abrazo, así como está con las alas. Y dime, parece que... Bueno, y dime, ¿deseas hacer alguna otra donación? Buena. No hay mucho que ver, menudo. Tienes un montón de cositas, así que no te quejes. Bueno, vamos a ir ahora sí a Tom Nook a ver qué tiene para nosotros. Y a ver a qué precio están los naboletes. A ver si lo podemos vender por un buen precio. Me da a mí que no. No sé por qué me da a mí que no. Hoy no le vamos a preguntar a la fuente de los deseos por la parcela que necesita atención, porque seguramente nos diga que la A1, así que le voy a poner más flores. Y ya el próximo día le preguntamos. Bienvenido, pasa, pasa. Te enseño una mercancía. Te voy a vender papeles. Te voy a vender la cama clásica, que de momento no la vamos a colocar en ningún lado, pero ya la tenemos para el catálogo. El mini flexoide este. Momento, déjalo. Momento. No. Creo que iba a vender, estaba a punto de vender. Estaba a punto de vender los nabos sin saber el precio. Otra cosa. Nabos. Hoy compro los nabos ya muy poquito. Hoy no vendemos. Las flores me las he olvidado. Pues vamos a volver para dentro. He dado con el clavo de la canción. Madre mía. 120 vallas. Espero que el mercado de nabos fluctúe a nuestra favor. Y yo que sé, que salgan los nabos vendidos por 200 vallas. ¿Suelo? ¿Qué tiene que salir de suelo? Vamos a ver. No está mal. Yo no lo voy a comprar.
después irse haciendo con cosas para el catálogo, para después colocarlas en la casa, en un momento futuro pedirlas y colocarlas en la casa. Vamos a ver qué tenemos aquí, flores, vamos a plantar las flores. Un agujerito. No sé yo. Sí, tiene que haber un hueco ahí para otra más. Espero que no tengamos que llegar al punto de plantar flores dentro del propio recinto del vertedero. Bueno, vamos a ir guardando porque voy a cambiar la hora para hacer el trabajo del alcalde. Recordar que cada día hasta el fin de semana tenemos que encender el farito todos los días de 6 a 10. Así que vamos a guardar. Me voy a quitar la pala. Voy a colocar la caña aquí. Guardamos. Y nada, yo os veo ahora en un segundito que hago el corte. Bueno, ya estamos otra vez. Estamos cargando la partida. Vamos a ver si el ordenador no ha sido tan listo de cambiarme la hora. No, está bien. Así que vamos deprisa y corriendo. Me había asustado con el tejado de la casa, creía que era un iglú. Vamos deprisa y corriendo a poner el faro. Vamos a ver, por aquí. Pati. Hola, se está a gusto aquí, ¿verdad? Qué paz y sosiego. Oye, ¿nos conocemos? No, bueno, pues estoy súper encantada de conocerte. Pareces agradable. Seamos amigos. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Titanic? Me gusta. Buenas. Oye, ¿querías algo? Oh, ¿crees que va a empezar a haber iglús en YouTube pronto? Ayer mismo hubo uno. Es que me alucina cómo aparecen de un día para otro. Sí, ¿verdad? Alguien se tira toda una noche construyéndolos. Y seguro que no es Boo. Algún día intentaremos pillar a Boo. Y abajo. Y entramos en el faro. Bueno, ya sabemos que como todos los días hay que encender el bonito faro. Así que le damos. Ya podrían incluir esta misión. No sé si esta misión estará en Animal Crossing New Leaf, como hay posibilidad de meter el faro. Donde no estáis en el Animal Crossing Let's Go to the City, que sabéis que podéis poner un faro o un molino como proyecto. Se me ha ido el mando. Ya sé, ahora. One moment, please. Mando. Se fue el mando. Personaje, muévete. Dame un momentito. No tengo ratón tampoco. Oh my god. Ah. Ah. No puedo hacer nada. Vaya.
Perfecto. Se ha quedado el gamepad. Bueno, muy buenas, me las voy a tener que arreglar para usar el mando, no va. Otra vez. Pues voy a usar el ratón, el keyboard. Suerte. Ajá, ahora sí, ¿no? El ratón se usa como keyboard mouse. Okay. A ver si se puede mover el personaje. Sí, puedo mover. Oh, Dios, qué horror. Dame un momento. Esto es cachondísimo, ¿verdad? Vamos a ver un momentito. Para acá. Perdón, no. Aquí. Ahí. Perdón, esto es abajo. Izquierda. Derecho. Izquierda y derecha. Ahora. La A. Esto y la B. Esto. No vamos a necesitar más. Vamos a guardar. Esto ha sido, bueno, una prueba de fuego. Muy de fuego. Mira, tenemos que acordarnos de mañana de esto. No puedo hacer nada para cogerlo, así que hoy no estoy acostumbrado, macho, a usar teclado y ratón. Dame un momento, que esto. Aquí se va a Madrid. Vamos a llegar ya. ¡Ay! Hemos llegado vivos. Bueno, pues nada, yo me despido aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espérate que no vamos a guardar todavía, parece ser. Sí, guardamos. Ahora sí. Yo me despido aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad un comentario si queréis. Recordar que siempre dejo enlaces en la descripción. Enlaces como mi página web, mi blog, el foro de Retro PC Forever, que es retropcforever.cdns.net, y el grupo de Facebook de Retro PC Forever. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. I don't know.